Con el fin de prevenir accidentalidad en zonas con alto flujo de peatones sobre la autopista Medellín-Bogotá, se construirán 7 puentes peatonales, de los cuales 4 ya se encuentran en obra. E incluidos los predios, el valor del contrato para estos puentes ascendió a aproximadamente a una cifra muy cercana a los 7.000 millones de pesos, con recursos del Instituto Nacional de Vías. Los municipios beneficiados son El Retiro, Marinilla, Río Negro y El Santuario. En estos dos últimos las obras se hacían necesarias por el alto flujo de niños en la vía. Hay una gran mayoría de comunidad estudiantil. Vemos cómo en el municipio del Santuario lo hacemos en el colegio, en el liceo, y también servirá para las instalaciones de Cornare. Todos los puentes fueron diseñados para el acceso de personas en situación de discapacidad y bahías para el acceso del transporte público. Con todos los accidentes que han habido, ha sido una forma muy, muy buena que coloquen el puente ahí para que la gente se pueda pasar con comodidad y bien. Maravilloso, porque es una cosa muy necesaria para acá, para todos nosotros, estar bajando y subiendo. Debido a las obras, la autopista Medellín-Bogotá presentará cierres este miércoles 18 de febrero entre las 7 y 11 de la mañana en el municipio del Santuario, de 10 de la mañana a 3 de la tarde en Marinilla y entre las 2 y 6 de la tarde en el sector La Playa de Río Negro. Según el concesionario de la autopista Medellín-Bogotá, los puentes entrarían en funcionamiento en aproximadamente 30 días. Para Teleantioquia Noticias, Daniel Villegas, conectado desde Marinilla.